A este caballero, dentro de 2 meses, lo vamos a ver. Lo vamos a ver reprimiendo un pueblo, atacando un pueblo, cuando crea que el pueblo peruano se la va a calar. ¿Cómo le gusta hablar de Venezuela sin fundamento a ningún tipo? Escuchen, escuchen. Te la voy a dedicar aquí, Kuczynski, o no sé cómo te llames. Pero el que se mete con Venezuela se seca. Te lo garantizo que se seca. Tú le estás haciendo competencia a Nido de Paloma. Dale. Claro, tenemos un gran problema en el barrio que se llama Venezuela, porque Venezuela está violando las normas básicas de derechos humanos. Ha habido una elección y ahora el gobierno pues está tratando de mermar la autoridad de los que ganaron la elección en el parlamento venezolano, ¿no? Yo creo que ahí hay también un problema humanitario. Venezuela está al borde del colapso económico-social. Hay luz unas cuantas horas por día en Caracas, hay días enteros donde se cierran las oficinas, no hay abastecimiento en los mercados. Venezuela era un país bastante moderno, está retrocediendo, y al final se tendrá que armar un club de ayuda a Venezuela para que pueda salir adelante. Yo creo que eso va a ser fundamental. Ponte a creer que vas a meter tus dedos aquí, Kuczynski. ¿Por qué ese señor tiene ese acento así raro? Porque es que él no siente a Perú, ¿eh? Él es ciudadano norteamericano. Tiene doble nacionalidad y ciudadano norteamericano, con pasaporte norteamericano. Su esposa es norteamericana, absolutamente. No tengo nada en contra de que sea ciudadano norteamericano, pero también es el presidente de un país de aquí de Sudamérica. Es un empresario. Fue ministro de Finanzas nada más y nada menos que de Toledo. Imagínense lo que le espera al pobre pueblo peruano. Imagínense lo que le espera al pobre... Pero no ha recibido la presidencia y ya se mete con Venezuela. Ocúpate de tus cosas, señor.